El carro Toyota Yaris color plateado, propiedad de la doctora Yorlin Centeno Talavera, sufrió daños en el vidrio delantero. El hecho se dio en la terminal de buses en Condega, cuando dos grupos juveniles se trenzaron a pedradas. El carro que estaba guardado en el garaje del cuerpo de bomberos sufrió la peor parte al recibir una pedrada. Según información, los grupos son de los barrios Solidaridad y Juanita Vizcaya de Condega y tienen rivalidades y las arreglan de esta manera. Yo fue el día de hoy en la madrugada, a las 12, a eso de las 12 de la noche, yo estaba acostada y vinieron dos de los bomberos en un carro a comunicarme que mi carro había sido dañado por por varios sujetos, integrante de varias pandillas de diferentes barrios, el Juanita Vizcaya, el Solidaridad y el Esfuerzo. Entonces, yo me dirigí a la estación de bomberos y vi pues que mi carro estaba con el vidrio delantero totalmente desbaratado. Sí, entonces, cuando yo fui allá a los bomberos, me comunicó el muchacho que estaba ahí, Miguelito, que los pandilleros se habían agarrado y que habían tirado muchas piedras ahí, que hasta incluso a él lo habían golpeado. El vehículo usted lo deja ahí por seguridad. Siempre lo he dejado ahí desde que yo tengo este carro, siempre lo he Nunca haya dejado ahí. pasado nada. Nunca había pasado nada y primera vez que pasa ese incidente, incluso en las fiestas de mayo, en todo Navidad, cuando hay hípicos, todo. Yo, como aquí en mi casa, yo no tengo dónde guardarlo, un parqueo, entonces yo siempre lo dejo ahí en los bomberos y nunca había pasado un incidente así como este. La Policía Nacional detuvo a 7 personas sospechosas de este hecho que están siendo investigadas para que respondan ante este delito y asuman el costo del vidrio que anda por unos 50.000 córdobas. Hice la denuncia con el oficial que estaba de turno, Ever, y el subcomisionado. Fuimos nuevamente a la estación de bomberos, le tomamos foto al carro y hice la declaración que pues lo que había pasado. Hay 7 detenidos, los nombres ahí los tengo. Me dijeron que habían mujeres también, pero sinceramente pues no he leído bien los nombres de las personas que están ahí detenidas. Entonces yo pues fui a hacer la declaración, puse la denuncia, saqué las copias que tenía que sacar y ahora pues sinceramente no lo sé porque es un año, es un carro del año 2015. Me imagino que es caro, debe de andar por sus 50.000 cordos, porque es todo el vidrio delantero y tiene que ser el vidrio original porque aún el carro no tiene ni 2 años, entonces tengo que comprarlo en la casa comercial. Entonces, yo llamé al seguro, mañana me tengo que presentar y mandar la proforma para acá a Condega porque el carro yo, tengo que ir hasta Managua. Desde Condega les informó Pablo Rivera.